bueno, queremos que nos cuentes un poco, Daniel, primero cómo llegaste vos a ser el secretario general de este importante sindicato del país y por ahí explicar un poco que para quienes nos están mirando, de que como sindicato han tenido una lucha muy importante durante estos años y son uno de los trabajadores y las trabajadoras que han logrado mejores condiciones de trabajo y mejores salarios en el país. Bueno, mirá, mi historia arranca como trabajador de una empresa aceitera en el año 92, en julio del 92. Yo arranco como trabajador de la empresa Dreyfus en la localidad General Lago, provincia de Santa Fe. Una empresa nueva, la primera empresa que tuvo Dreyfus en su historia de procesamiento, ¿no? Siempre fueron corredores de grano. O vendedores, y nunca lo habían procesado el aceite, y bueno, en ese momento estaba iniciando el auge de la agroindustria, y bueno, yo fui uno de los empleados. Eso fue en julio del 92, en diciembre del 93, arranco como delegado, en una situación totalmente adversa, una empresa donde estaba dividida en varios gremios, uno era el nuestro, aceitero, otro era el comercio, Urgara, carga y descarga, así había distintos gremios que agrupaban y estábamos atomizados, lo que en ese momento la política neoliberal del menemismo permitía de que las empresas puedan tener distintos gremios para, obviamente, ¿no?, con el objetivo de evitar a los trabajadores. Bueno, ahí empezó mi carrera sindical, si se quiere, parafraseando una carrera, si es que una carrera, o la militancia sindical en ese momento. Fui trabajador hasta el 2009, fui distintas etapas, fui secretario gremial del Sindicato Aceitero de Rosario, después fui secretario adjunto y en el 2009 voy a la federación. Obviamente que para llegar a la federación nosotros ya habíamos arrancado con la lucha del salario mínimo vital y móvil en el 2004 en la empresa Dreyfus, obteniendo un resultado muy bueno para los trabajadores, que hasta ese momento trabajábamos en una multinacional oleaginosa y éramos pobres, como hoy la gran mayoría de nuestros trabajadores. Me refiero en general, ¿no? Sí. Nuestro país. Y bueno, nosotros armamos una lista, ganamos las elecciones en el 2009. Yo nunca fui secretario general de Rosario, nunca había sido, y en el 2013 los compañeros a nivel nacional deciden postularme a mí como secretario general, y bueno, a partir del 2013 yo soy secretario general de la Federación Aceitera. Mirá, en general el trabajo de los gremialistas para los trabajadores es importante, porque en primer lugar, todas las conquistas que tienen los trabajadores, aguinaldo, vacaciones, descanso, 8 horas, todas esas conquistas se han logrado a través de la lucha sindical. Nunca los patrones le han dado a los trabajadores porque merecen, porque le corresponden, porque tienen derecho. No hay patronales así, o si lo hay, hay muy poco y no se conoce. Yo creo que quieren estigmatizar la lucha de los trabajadores, la lucha de los sindicatos, y tratan siempre de demonizar a los sindicalistas, no para que los trabajadores elijan a otros sindicalistas mejores, sino para desorientarlos y llevarlo a descreer en el trabajo colectivo, en la lucha colectiva, y hacerlo individualista, lo que hace un favor a los patrones para que puedan manejarlo de a uno a todos los trabajadores y no en grupo o colectivamente como hace más fuerte a la clase trabajadora. Particularmente en Mendoza siempre nos ha costado porque tienen patronales
bastante dura para entender de que los trabajadores le corresponden sindicalizarse, obviamente, ¿no? Con el objetivo de tenerlo a un convenio mucho más bajo, como se da en muchos lugares de Mendoza, donde no podemos hacer aplicar el convenio colectivo, con una idiosincrasia obrera que tiene mucho temor, porque no tiene apoyo de nada, no tiene apoyo de otro gremio, no tiene apoyo de la fuerza viva de Mendoza y de toda esa zona de Cuyo, en donde se hace muy difícil entrar con el gremialismo, porque tienen los políticos a favor de la empresa, los jueces a favor de la empresa, la policía a favor de la empresa. Entonces los trabajadores en general en toda esa zona tienen una desprotección de todo tipo. Entonces se hace muy difícil cuando llega una política o una construcción como la nuestra, en donde defendemos los derechos de los trabajadores, porque ellos dicen, no, ellos vienen a cerrar las plantas, no, es mentira. Nosotros lo que vamos a hacer a todos los lugares, tanto Mendoza como el resto del país, donde tenemos injerencia, es decir, bueno, este es tu derecho, porque está dentro de la Constitución, porque está dentro de la Ley de Contrato de Trabajo y porque le corresponde a los trabajadores. Entonces, ellos dicen que uno cuando reclama un salario que dignifique al trabajador es poner en riesgo a la empresa. No, eso es totalmente mentira. Ganar un buen salario significa que los patrones ganen menos. Sí, eso significa, pero también es lógico que los trabajadores tengan una vida digna. Bien, está bueno que lo digas porque en estos momentos acá en Mendoza hay como con un gobierno con bastante mirada y políticas neoliberales, ha iniciado desde el año pasado, digo, el gobierno de Cornejo y ahora con el gobierno Suárez, un ataque feroz a los compañeros y compañeras sindicalistas, a quienes ocupan cargos en la dirigencia sindical, digo, principalmente los trabajadores y trabajadoras estatales, con varios compañeros y compañeras procesadas. Y bueno, digo, es importante que esto que vos estás diciendo, para que se entienda cuál es la función del sindicato, que no es atacar por sí mismo al patrón, sino defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que vos estás planteando y lo que se intenta demostrar acá. Bueno, ha habido el domingo en la mañana una feroz represión a trabajadores municipales que estaban siendo apoyados por otros gremios estatales. Y bueno, está bueno esto que estás planteando. Y en relación por ahí a la situación particular hoy que nos convoca, aclarar un poco, ¿qué es Vicentín y por qué, tanto del gobierno como en el caso de la federación y de diferentes organizaciones, se está pidiendo la expropiación? Vicentín es una de las tantas empresas que hay en este país que han estafado a los gobiernos, a los distintos gobiernos de turno, y por ende han estafado al país, ¿no? A los contribuyentes. Nosotros siempre nos quejamos de mantener a vago, a planero, a los pobres, y nunca nos quejamos de mantener a los ricos, que son los que más plata nos sacan a través de privatizar las deudas. Están acostumbrados a que le privaticen las deudas o a que le estaticen la deuda, no, perdón, y no a que estaticen la fábrica. Bueno, esta es una empresa que hace 6 meses sacó un crédito multimillonario y no lo pagó. No lo pagó, no se sabe dónde está la plata y dice, no, no lo puedo pagar. Entró en un estrés financiero. Manifestado por ello y a partir de ahí en concurso, en donde el gobierno se tiene que hacer cargo producto de la deuda que tienen y también para garantizar los puestos de trabajo, para garantizar el abastecimiento del mercado de aceite, porque la mayor productora de aceite comestible del país y obviamente para que le entre divisa al gobierno que lo necesita. Si esta empresa hubiese pagado como corresponde, no le hubiesen querido intervenir la empresa. Es decir, cuando uno saca un crédito hipotecario y no lo paga, le terminan sacando la casa. Es decir, no hay mucha vuelta. Nosotros, como contribuyentes normales, cuando uno saca un crédito hipotecario para comprar una casa y no lo paga, le terminan ejecutando la casa. Entonces, me parece que lo lógico es que también le ocurra lo mismo a los empresarios. Obviamente que hay una presión muy grande de estos sectores porque
Que el gobierno entre a una de estas empresas, la Espinosa, significaría no solamente entrar dentro en la competencia del mercado que tienen, que está acotado solamente para las grandes potencias o las grandes multinacionales, y se daría cuenta de toda lo fraudulento que es el mercado, ¿no? Donde hacen triangulaciones, donde compran cereal en negro, y bueno, sería de estar adentro de toda una negociación en donde ellos quieren ocultar, obviamente que van a tratar de meter presión. Lo que a nosotros más nos importa como trabajadores es el ejemplo y es un Estado presente para garantizar la soberanía en todo sentido, ¿no? No solamente en la parte de la agroindustria, sino de que los gobiernos garanticen que las empresas funcionen y que la producción funcione para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Después hay algunas cuestiones que hay que salir a decir y hay que salir a manifestar, como nosotros lo vamos a hacer mañana pacíficamente, el 9 de julio, un día en donde uno celebra la independencia. Y bueno, también nosotros nos queremos independizar de los estados y de las políticas neoliberales, que es, lo único que hacen es oprimir a los trabajadores, oprimir a los que menos tienen, a los más débiles de este sistema. Y bueno, nosotros mañana vamos a salir a manifestar porque también consideramos de que es importante salir a manifestar nuestra postura, ya que del otro lado hay políticos, como debe haber ahí en Mendoza, que son sectoriales y que siempre protegen a los que más tienen, y generalmente son empresarios. Bueno, nosotros también salimos a defender a nuestra clase trabajadora, y consideramos que todos aquellos que crean de que hay que defender a los trabajadores, que salir mañana a manifestarse en favor de la intervención de Vicentín. Sí, está bueno que lo digas porque acá ya se está convocando a mañana a un nuevo caravanazo en defensa de la República. Bueno, todo este discurso que tiene este sector que denuncia un avasallamiento sobre las instituciones y un montón de cosas, pero que no tiene en cuenta cuál es el eje de discusión, que es lo que vos estabas bien explicando. Te hago una consulta porque acá en Mendoza sé que hay empresas que responden al grupo de Vicentín. ¿Han tenido alguna información sobre los trabajadores de esas empresas? No, yo calculo que debe ser la situación de los trabajadores de Vicentín en general. Vos te referías a los viñedos, qué sé yo, ahí tienen la hilandería, la empresa de la algodonera de Avellaneda, que es de Vicentín. Hay distintos rubros, lo de friar, lo de frigorífico. Me parece que la preocupación en general, tiene casi 7.000 trabajadores directamente, más otros 20.000 que son contratistas, que son trabajadores directamente, que están preocupados por la situación de Vicentín. Lo que pasa con la pueblada es que no le terminan de decir toda la verdad, que ellos se organizan, ¿no? Ellos están defendiendo a una empresa estafadora del gobierno, del gobierno de turno. Y bueno, si uno quiere salir a defender a los estafadores, que lo salga a defender, pero tenemos que tener la cosa en claro, porque parecería de que los únicos patriotas son los que defienden a los empresarios y a los que defendemos a los trabajadores somos unos vagos. Entonces me parece que hay que tener las cosas bien en claras y la sociedad tiene que enterarse de que estos personajes que son políticos y que son sectoriales siempre defienden a los sectores que más pudientes. Y lo deben tener ahí en los compañeros de trabajadores de Mendoza, lo deben saber, y se tienen que salir a manifestar también para que no parezca de que los patriotas son los que defienden a los trabajadores y los que venimos de afuera somos los realistas que queremos invadir el país. Sí. Nosotros somos trabajadores que sostenemos a toda esa lacra de muchos años en nuestro país, que se han enriquecido a costa del esfuerzo de los trabajadores y dicen que compartir la riqueza o que la participación en la riqueza o pagar un buen salario significa el avasallamiento de la propiedad privada. Eso es mentira. Acá no hay ningún avasallamiento. Vicentín no pagó, estafó al Estado y tiene que pagar. Si Vicentín mañana pone
los 18 mil millones de pesos que pidió el Estado y toda la plata que viene pidiendo durante todos estos años, seguramente nadie va a pasar por encima a Vicentín ni a ninguna de las empresas. Es decir, nosotros tenemos que garantizarle el trabajo a la gente. Y la gente de Mendoza, que calculo que debe ser la mayoría de los trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, trabajando en las distintas empresas que tiene Mendoza, se tendrán que reagrupar, tendrán que salir toda la calle y demostrar que son muchos más los que quieren otro tipo de política y decirle al gobernante, al gobernador, a los intendentes, que se dejen de ser tan sectoriales, que traten de defender alguna vez también a los que lo votan, que son su gran mayoría la gente más indefensa. Por ahí una última pregunta, porque se va terminando el tiempo, pero ¿qué implica para el Estado y para los trabajadores esta expropiación? ¿Qué pensás vos que, en caso de que se dé la expropiación, puede implicar para el Estado, por un lado, lo dijiste, pero para los trabajadores, porque como trabajadores también tendrían parte en la comisión directiva de la empresa? Mirá, hay tres posibilidades que se vienen barajando. Una es la extranjerización, otra dejársela a Vicentín, a los directivos de Vicentín, que es como dejarle la gallina al zorro, ¿no? Que la cuide el zorro. Y la otra es la intervención. La extranjerización, en los 90, cuando Vicentín tuvo que invertir, lo hizo en la zona norte de Rosario porque en Avellaneda no era rentable. En su localidad de origen, no era rentable. Y si Vicentín, que es una empresa familiar, que supuestamente tiene su corazón en Avellaneda, no invierte ahí, ¿por qué pensamos de que si la compra Dreyfus, la compra Glencore o la compra Cargill, va a invertir en Avellaneda? La va a terminar cerrando y la gente ahí se van a quedar sin trabajo. Nosotros consideramos de que el Estado puede ser una garantía para los trabajadores por la sensibilidad que pueden tener. De que si ellos consideran de que Avellaneda puede invertirse, reinvertirse, programarse como para seguir teniendo actividad, puede, no solamente puede sostener la actividad en Avellaneda y en todos los lugares que haya fábrica que no están tecnificadas, invertir como para no solamente para seguir la continuidad laboral, sino para que haya más fuente de trabajo genuina, de que no solamente un pueblo, una municipalidad y las entidades de un pueblo dependan del aporte de las empresas, sino como para tener un amparo social, como lo que está pasando con Vicentín en Avellaneda, sino que tengan un trabajo genuino. Entonces consideramos de que el Estado va a garantizar de que la producción, va a garantizar el precio y seguramente va a garantizar de que las divisas entren al Estado para que sean repartidas justamente para el resto del país. Obviamente que eso depende de la aptitud y depende de la honestidad que tenga cada gobierno, ¿no? Ojalá que de una vez por todas, como pueblo, los políticos nos den esa señal que necesitamos de que se hacen las cosas justas para los que venimos padeciendo desde hace muchos años. Yo lo pensaba en un Estado con un gobierno como el que tuvimos los últimos 4 años y me asusta, por eso te hacía el planteo este de qué importancia tenía el Estado, también el gobierno... No, que... Macri no lo hubiese hecho. Macri no. Macri lo que hubiese hecho es... Por eso sacaron el mayor crédito en la época de Macri, ¿no? Hubiese hecho de que la deuda de Vicentín la estaticen y se termine licuando y que todos los argentinos le paguemos la deuda, porque tienen esa mentalidad, esa ideología, tienen una cuestión de clase en la cual defienden a su clase. El problema es que nosotros tendríamos que entender eso y defender nuestra clase, no defender a la clase empresarial. Pero bueno, una batalla cultural que aquellos que la entendemos la tenemos que salir a decir y dar batalla a todos aquellos que quieren hacer creer a la gente que están defendiendo a unos pobres empresarios. No, no es así, son unos estafadores. Bueno, te agradezco, Daniel. No sé si querés agregar algo más. Me parece que da para charlar mucho más sobre, particularmente sobre la tarea del
del sindicato en general, de la federación, pero se acorta el tiempo. Me parece que podemos en algún otro momento, después de que se avance con la situación de Vicentín, volver a hacer una llamada para que cuenten y para que expliquen cómo se está llevando a cabo. Pero bueno, no sé si querés agregar algo. Bueno, no, agradecer la posibilidad que me dan de poder hablar con ustedes, de poder llevarle un mensaje a los trabajadores de Mendoza, y que necesitamos de que de una vez por todas los trabajadores salgamos a defender a nuestra clase. De que nos tenemos que dar cuenta de que cada vez que ellos salen a defender a los patrones, la clase política, están defendiendo a alguien que nos quiere reprimir, que nos quiere sacar la posibilidad de tener una vida digna, y porque la vida digna no se soluciona solamente con tener trabajo, sino se soluciona con tener trabajo y con salarios dignos. Entonces, por eso es importante de que nosotros entendamos de que la lucha es colectiva y no individual, y que, bueno, de una vez por todas salgamos a decir lo que creemos que es mejor para nuestra clase, salgamos a defender, somos una clase trabajadora, y por ende tenemos que defender a nuestros trabajadores. Y tenemos la obligación como dirigente de poder expresar lo que nosotros creemos que es conveniente para nuestros trabajadores. Así que creo que no tengo nada más para aportar. Creo que lo más importante de todo esto es de que hay otra voz, de que hay otra voz que cada vez que ellos dicen y hablan mal del sindicalismo, no es para mejorar el sindicalismo, sino para que los trabajadores crean de sus dirigidos y que crean en una voz que hasta ahora nunca le ha respondido. Los trabajadores siempre le hemos puesto el lomo a todas las situaciones económicas y siempre cada vez estamos peor. O sea, no es casualidad, no es la pandemia la que nos llevó a estar en esta situación, sino los distintos gobiernos que siempre han privilegiado a los empresarios y no a sus trabajadores. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en la jornada de mañana. Estaremos ahí comunicándonos para ver cómo se desarrolla todo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Saludos a la gente de Mendoza. Gracias igualmente.